Todo esto hemos caminado, miren amigos, toda esta montaña, toda esta loma, hasta abajo, desde la quebrada hemos subido todo eso. Nos ha costado subir porque el camino no está muy favorable. Dale, vamos a caminar. Vete pues, yo voy a caminar. Espérate pues, si te quedas atrás te come el tigre. Aquí vamos. Mira, agárrate bien, no te vayas a caer ahí. Sí. Nos falta poquito para llegar a la cima. Hey, Nando, neta, agárrate bien duro. Agárrate bien, no te vayas a caer ahí. Tómate tu tiempo entonces para subir despacio. Te lo vas a rodar, no te detenemos ahí, ¿no? Bye. Por ahí te subiste vos por las piedras. ¿Eh? Memorias aquí. Aquí también. Espérate, no, lo voy a subir yo primero. A ver que me da con vuelta, estoy ya para llevarme. Dale. ¿Ah? Y la perra la lleva. Está la perra, está enredada ahí. Bueno, hemos subido toda esta loma. Ya va a soltar el llanto aquel. Buena caminada que hemos pegado ahí. Ahí no puedes subir. Mire, ahí pega un paso allá, mire. Mirando como este pedazo te puede llevar también. No te vas a notar que está ahí usted. Sí, agárrate bien. No te confíes solo en el lazo, porque se puede reventar. Mire, ahí está. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve. Rápido, 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 que viene la policía. Mira que está la pija, que tenga espina. Ay, Dios, hija, tú vienes. Lo malo que es que no se puede, el cuerpo de él, pues. Tiene que... Pero como él quería venir a vigilar, ¿eh? No, es que llevamos, puta, me dijo, vamos, pues. Y ahí estaba ponchado, ya, no podía subir. No, ahí estaba solo, solo y para abajo. Aquí hay veneno. Ya. Voy a ir la peronera allá abajo, cabrón. Le pegaron por ese lado, cerco, por aquí. Por este lado, vámonos aquí. Ajá. Pero aquí está una vereda, Robert. Ah, pues. Pero uno por aquí, otro por aquí, para que a ver qué se consigue. Ah, perro culero, tú bien, dije, levantaron, hecho. Y este mordiendo a Robert. En vez de decir el garrobo, a mí me venía siguiendo esa perra. ¡Guay, guay, guay, guay! Y mordiéndome, mira. Reguelo, le dije yo, ¿y qué, man? Le pega feo cuando mira a la gente correr, ¿no? Yo le iba a pegar una gran patada, pero me dio lástima. Tiene que irle pega a ese tío puto, ¿no? Se me había corriente así y todo está jote, man. Bajate, ¿me puedo bajar? Bueno, no hemos hallado pero ni un garrobo. Hallamos uno, ¿puedo igual a mí? El único que salió, no lo pudimos atrapar. Pero sí hemos caminado un buen rato. Y nos falta todavía para llegar hasta la casa. Aquí me voy a tirar yo por la orilla.
Son, amigos, las 12:12. Se pueden imaginar la gran calor que se siente ahorita. Pero salimos a caminar un rato. ¡Ey! Aquí está un nido de perico, mira. Ahí está, ¿ves? Un nido de perico. Ahí es donde se meten los pericos a hacer nido, miren, amigos, ya los voy a enfocar. Ahí, miren, vean. Ahí posiblemente hayan perico. Pero para ver si hay, está bien difícil porque el palo está algo delgado y hacia abajo hay un gran barranco. Pero ya vamos a ver si hay. Vamos a hacer una pausa. Y es que arriba le pica. Ah, pues no, amigos, no hay. No, allí, si no hay nada. Ahí este se le zampa el agua. Cabal, ¿verdad? No, no hay nada entonces. Salió guay. Si me bajo no me vuelvo a subir. Bueno, amigo, lo importante es que venimos a entregarlos un rato. A caminar un momento. Y así ustedes también conocen estos lugares, miren, en estas montañas, donde ya ni garrobos se encuentran, porque nosotros no salió ni un garrobo aquí, el único que salió fue a la orilla de la calle ahí. Y pagalo barato. Llegamos a la cima de este cerro. Ahí podemos ver el volcán de Conchagua. Miren, rodeado de puras montañas. Qué bonito aquí, ¿ve? Vean esta vista. Impresionante. Toda esa parte que está así. Por ahí anduvimos caminando hace rato en los mangos. Todos esos palos que ustedes ven ahí bien verdes, ahí anduvimos hace rato. Y caminamos todo eso. Caminamos por aquella montaña así. Toda esta parte acá. Y venimos acá. Hasta este punto donde los encontramos. Aquí vamos a dar una descansadita para continuar. Porque donde vivimos queda por acá arriba. Miren, aquí tenemos otra vista. Allá tenemos el cerro de Juana Pancha. De allá venimos, nos va a dar. Ya está el cerro Juana Pancha. Apenitas se ve, miren. Miren cómo se ve todo eso bien bonito. Estas son las tierras de agua fría, solo son cerros, pero con vistas impresionantes. No, hombre, no tiene. Amigos, hasta acá el video. Espero les haya gustado. Nosotros vamos a continuar ya para llegar a la casa. Bendiciones para todos.